Gracias por acompañarnos en esta nueva edición del noticiero MEFCA Informa. Les saluda Heisel Muñiz y hoy 24 de septiembre estamos a 44 días para el gran triunfo del pueblo en las elecciones presidenciales. Iniciamos con las noticias. MEFCA realizó el lanzamiento de la quinta edición del Concurso Nacional de Innovación y Diseño de Bambú Bambuscando. Vamos a tener categorías muy interesantes, den a conocer todo ese talento, toda esa creatividad que tienen y que pueden demostrarle al pueblo nicaragüense que ustedes están elaborando piezas de calidad. Como una estrategia, ¿verdad?, de nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, seguimos fomentando y apoyando a todos nuestros artistas. Entonces los vamos a invitar, ¿verdad? Por favor, no pierdan la oportunidad, porque esta es la forma de que nuestros artesanos, nosotros los promovamos, de que ustedes aprovechen esta experiencia, no solamente por el premio, ¿verdad? Porque eso no es lo importante, sino el reconocimiento que nosotros podemos tener de ganar en esta categoría y resaltar las bellezas que nosotros ya estamos elaborando. En el marco de la estrategia de fortalecimiento a medios de vida sostenibles para las familias del campo y la ciudad en el desarrollo de sus capacidades, este próximo 22 de octubre del 2021 se planea la realización de la quinta edición del Concurso Nacional de Diseño e Innovación de Artesanía de Bambú Bambuscando, con el cual se busca premiar la creatividad, innovación e industrialización de productos realizados a base de bambú, a fin de dinamizar la economía creativa de las familias nicaragüenses. Las inscripciones están abiertas del 23 de septiembre al 6 de octubre a través de nuestra página web www.economiafamiliar.gov.ni. Continuando con más información, MEFCA realizó el lanzamiento del Plan Agroindustria Fest, que se desarrollará del 22 de septiembre al 30 de octubre. El objetivo primordial de este Agroindustria FE es generar espacios de intercambio entre actores de la cadena agroindustrial. Dentro de este plan tenemos un sinnúmero de acciones como son un plan de webinar, que estaremos desarrollando 5 a partir del día de hoy, 22 de octubre. Tendremos Agroindustria FE regionales que se estarán desarrollando en las 19 delegaciones. Y tendremos la tercera edición de lo que es el concurso Aprendiendo, Transformando y Esta actividad contará con la participación de 2.800 protagonistas, emprendedores, pequeñas y medianas empresas, quienes son agentes de transformación de los productos de la economía familiar, sean estos con productos transformados o bien equipos, maquinarias, insumos, envases, empaques y embalajes. Para más información de las actividades que se realizarán dentro de este plan, puede visitar las delegaciones departamentales del MEFCA o bien visitar nuestro sitio web www.economiafamiliar.gov.ni. El rol de los medios de comunicación dentro de la educación inclusiva es el webinar que se realizó como parte del plan de Nicaragua Fuerza Bendita. La idea es que nosotros, los que estamos generando cualquier tipo de contenido audiovisual, podamos pensar que ese contenido debe ser educativo e inclusivo. Deben ser dos ejes transversales con el cual construyamos todas nuestras propuestas comunicativas. Esto empezando desde... Nicaragua Fuerza Bendita, Emprendimientos que Inspiran, es la plataforma creada por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional para la promoción y atención a los emprendimientos liderados por personas con discapacidad, a través del cual se promueve la inclusión y visibiliza la laboriosidad, trabajo digno y contribución a la economía familiar de los emprendedores. Como parte de este plan, se realizará la tercera Expoferia Nacional Nicaragua Fuerza Bendita, Emprendimientos que Inspiran, los días 25 y 26 de septiembre en el Parque Las Madres, a partir de las 9 de la mañana. En esta tercera Expoferia Nacional participan protagonistas de todo el país, con una variada oferta de artesanía, bisuterías, manualidades y muchos productos más. Desde la Dirección de Agricultura Familiar, conozcamos cómo podemos emprender en la crianza y reproducción de chompipes. Veamos. Mi nombre es Nancy, me encuentro aquí ubicado en La Concepción, barrio Los Amadores.
Mi emprendimiento es los chompipes. Bueno, yo empecé primero con una pareja y hasta ahorita hay 11, hay 3 machos y 8 hembras. Y ahorita sacó una, el total de 9 chompipes pequeños. Bueno, yo por las mañanas me levanto y voy al corral a darles maíz. Tres veces al día y también les doy concentrado, que eso lo compro para que ellos sean fuertes y estén gordos. Bueno, en la reproducción de los chompipes tengo en la actualidad 3 machos y 8 hembras, que unos son pintos, hay un pinto y 2 negros. Por lo menos con los machos se reproducen las hembras que ponen los huevos fértiles. Y entonces ya después, ya los huevos ya se echan y y dilatan un mes para que ellos se formen en pollito. Un mes completo ellos dilatan. Hecho 12 y de ahorita eché 12 y salieron 11. Digamos, en el invierno es que varía porque el clima lo afecta. El clima lo afecta mucho y ahorita el verano poco le afecta. El periodo de postura de las chompipas, digamos que cuando ellas ponen día de por medio y dilatan 24 días para ellas se enculecan. Bueno, las enfermedades que ellos presentan es más gripe. Aquí en la casa, porque aquí vienen la gente a comprar. El chompipe, digamos, un chompipe vale 1.500. La hembra valen 600 a 700 cada uno. La pareja de pequeño de 3 meses, cada uno vale 350. La pareja vale 700. El huevo, si vienen, bueno, me lo compran a veces a 15 o a 10 cortos. La crianza de chompipe es fácil y ponerle amor. Bueno, insto a las personas que deseen emprender con la crianza de chompipe, porque este negocio sirve para algo, pues, que tal vez lo sirve económico y comercialización y también la alimentación. Insto a que si otras personas deseen empezar con este emprendimiento de chompipe, pues pueden continuar, que sigan este ejemplo. Es momento de realizar una pausa informativa. Quédese con nosotros para conocer más sobre el quehacer de este ministerio. Este 25 y 26 de septiembre celebramos en el Parque Nacional de Ferias nuestras expresiones artísticas. Somos talento y orgullo patrio. 2 días de recreación sana para las familias nicaragüenses, donde podrán conocer los productos artísticos elaborados por los talentosos artesanos de nuestra linda, bendita y siempre libre Nicaragua. Vení a disfrutar en este espacio gratuito construido por nuestro buen gobierno. No la pienses más, te esperamos en el Parque Nacional de Ferias. Estamos abiertos desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Gracias por continuar en sintonía de MEFCA Informa. Desde la Dirección de Irrigación de Valor conoceremos el proceso de elaboración de un batido de quequisque.
En el segmento de negocios digitales conoceremos sobre la importancia de la tienda de Facebook. Veamos. Hola emprendedores, ¿se han preguntado qué es y cómo funciona la tienda en Facebook? En esta ocasión, Negocios Digitales te comparte cómo puedes sacarle provecho a la digitalización de tu negocio. La tienda en Facebook o Facebook Shop es una versión simplificada de tu e-commerce que puedes activar dentro de las aplicaciones de Instagram o Facebook. Además de crear tu tienda, puedes personalizarla con la imagen de tu marca, etiquetar productos y generar tráfico hacia tu tienda nube para sumar más ventas. 1. Agregar productos e información sobre ellos. Puedes subir fotos y descripciones de todos tus artículos que vendes en tu e-commerce. 2. Seleccionar y personalizar el inventario de productos de tu tienda. Puedes dividir los productos en diferentes colecciones para que los clientes puedan examinar tu tienda con mayor facilidad. 3. Comunicarte con los clientes directamente desde tu página. Los clientes pueden navegar por tu página y enviarte mensajes para obtener más información y realizar compras. 4. Obtener estadísticas sobre tus productos. En función del tipo de tienda que tengas, puedes comprobar cuántos mensajes o visualizaciones recibiste para cada producto. También vas a poder ver las visualizaciones, los clics y las compras de cada producto. Ahora sí, inicia tu tienda en línea en Facebook para continuar creciendo y desarrollándolo en el mundo digital. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo. Recordándoles que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Ministerio de Economía Familiar, en Instagram y Twitter como MEFCANIC. También puede informarse a través de nuestra página web www.economiafamiliar.gov.ni. También puede suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde nos encuentra como Ministerio de Economía Familiar. Estuvo con ustedes Hazel Muñiz. Que tengan un excelente fin de semana. Thank you.